RoboCop es el primero de 40 dispositivos que espera implementar la alcaldía de Medellín en las calles de la ciudad, que busca monitorear en tiempo real cualquier punto, con cámaras dotadas de capacidades técnicas que incluyen el reconocimiento facial y de placas. Además de tener subsistemas de alerta, luces y audio en doble vía. RoboCop es un sistema que nos permite mejorar la seguridad en la ciudad. Actualmente tenemos estadísticas que donde ponemos una seguridad estática se disminuye en un 90% la inseguridad en ese punto, pero la inseguridad se traslada. Por eso ahora con RoboCop podemos movernos y buscar en qué puntos se está concentrando la delincuencia y poder colocar estos dispositivos móviles con tecnología de inteligencia artificial, reconocimiento de zonas, identificación de parámetros y lo que permite es tener una interacción con el ciudadano. El sistema automáticamente genera mensajes y también el ciudadano puede retroalimentar al sistema para que podamos actuar de una manera mucho más estratégica. El equipo, conocido como Sistema Inteligente de Monitoreo Integral Móvil, consta de un completo equipo de cámaras inteligentes con carga basada en paneles solares, que permite su autonomía sin necesidad de estar conectadas a la red eléctrica. Adicionalmente, el sistema también puede identificar zonas por donde no pueden pasar personas y de esa manera él tiene la capacidad de generar mensajes como somos la Policía Nacional, está en una zona privada o está en una zona vigilada para que estos delincuentes sepan que están siendo vigilados constantemente y de esa manera, de una manera preventiva, evitar hurtos y disminuir el robo en ciertas zonas de la ciudad. Este sistema se podrá controlar desde cualquier parte del mundo a través de distintos dispositivos, a la vez que trabajará de manera articulada con el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad Metropolitana. Actualmente tenemos un proyecto de tener este año alrededor de unas 20 cámaras en la ciudad y para el próximo año tener otras 20 cámaras. Van a estar ubicadas inicialmente en el centro de Medellín, es la zona en la cual hemos identificado que se concentra una variedad de delincuencia importante. Y de esta manera el sistema puede empezar a aprender de las diferentes delincuencias que se presentan en el centro y poder retroalimentar el sistema para que pueda ser replicado en el resto de la ciudad. Esperamos que con esto disminuyamos cerca del 20% de la inseguridad de toda la ciudad, pero en el punto donde colocamos las cámaras puede estar entre el 80 y el 90% de disminución de delincuencia en estos dos procesos. Son varias las ciudades del mundo que usan estas tecnologías y que han demostrado ser efectivas. Un caso concreto es Londres, donde hay una cámara por cada 13 habitantes. Una persona en Londres puede ser capturada unas 300 veces por día por estas cámaras. Esta tecnología ha sido tan exitosa que nos visitaron de Bolivia, de Perú y de El Salvador, interesados en poder adquirir esta tecnología y de esa manera Medellín desde la ESU está transformando el mundo. Esta estrategia de seguridad se suma al plan de recuperación de la Plaza Botero, que fue cercada por un anillo de seguridad a partir de la cual las autoridades podrán establecer estaciones de monitoreo y garantizar la seguridad. Especialmente en las modalidades de cosquilleo y hurto. Desde la alcaldía señalan que este sistema de emergencias y seguridad es uno de los mejores dotados de Colombia. Y su tecnología ha dado resultados contra delitos de alto impacto que espera complementarse con el recién bautizado RoboCop.